1986, al atardecer, me encontraba conversando con el grabador Francisco Amighetti en su estudio hogar de La Paulina en San Pedro de Monte de Oca sobre su vida y obra, mientras compartíamos un whisky JB y pejibayes con mayonesa. Por espacio de 2 años, don Paco había compartido libremente su vida y carrera artística conmigo, advirtiéndome de tanto en tanto que lo que escribiera sobre la intimidad de sus recuerdos sería compartido solo hasta después de su muerte. Las tardes, al lado de aquella emblemática ventana del segundo piso de su residencia, eran iluminadoras, pero sombrías, porque la melancolía y cierto temor se apoderaba de él al caer la tarde, y necesitaba compañía para procesar catárticamente sus recuerdos. «Yo soy la historia del arte de este país», decía, «y cuando muera, se acabará la historia viva del arte costarricense». Esto parecía como arrogancia para mí, pero no se ajustaba a la personalidad diaria que le conocía. Y luego agregaba ante mi sorprendida mirada, cuando uno envejece, le pesa la verdad de los recuerdos que solo podrá compartir en un haiku, poéticamente. Hoy en día, efectivamente, la historia del arte es escrita mayormente por personas que no tuvieron la oportunidad de conocer íntimamente el pensamiento, las experiencias vitales y el proceso creativo de los principales actores de la plástica nacional en la primera mitad del siglo XX. Lo que a menudo se hace en catálogos, libros, conferencias y otros medios son reconstrucciones históricas que cuentan más como aproximaciones sociológicas, psicológicas e incluso intuitivas que históricas y críticas. Los recuerdos asociados a su niñez atemorizaban a don Paco, pasado los años 80. No le preocupaba tanto cómo sería recordado, pero le pesaba todo lo que conocía por experiencia propia del contexto cultural, social y artístico que le tocó vivir como parte y testigo. Y esos recuerdos tristes y negativos, fijados tempranamente en su memoria, fueron la materia prima de su expresión plástica desde que empezó a dibujar en las primeras 3 décadas del siglo XX. Otros artistas ya fenecidos como Juan Manuel Sánchez, Dinora Bolandi, Emilia Prieto, Ricardo Ulloa Barrenechea, Luisa González Feo, Manuel de la Cruz González, Carmen Santos, Alberto Berrocal, Edwin Cantillo, César Valverde, Rafa Fernández y Magda Santonastasio, entre otros, que conocí personalmente, tanto en sus dimensiones públicas como privadas, desde el inicio de mi carrera como crítico de arte en 1977 en el Semanario Universidad, fijaron a menudo la residencia de su expresión en los episodios de su infancia, con frecuencia marcada por el abandono, el abuso, la incomprensión y hasta la negación. Los niños que luego se convierten en artistas cuando se transforman en adultos en nuestro medio han debido enfrentar un proceso de maduración forzada, indistintamente de su origen socioeconómico y cultural. No olvidemos que en Costa Rica, de cada 100 casos de violencia doméstica relacionados con niños, 15 califican como abuso sexual y cerca de 12 como golpizas. Hay fuentes que acreditan estos datos tanto en el Hospital de Niños como en el PANI. 5 niños diariamente llegan a los centros médicos víctimas de la violencia intradomiciliar. Por otra parte, la mayoría de los casos de maltrato infantil ocurren en los hogares. El número de emergencias 911 recibe 44.000 denuncias por maltrato infantil por año. Y estos son solamente los datos de un subregistro, ya que se basan en la mayoría de los casos que se reportan, no los que ocurren realmente. La historia personal de cada artista que he tenido la oportunidad de conocer de cerca en los últimos 40 años, con sus carencias emocionales e inseguridades, ha sido sublimada en muchas de las obras que hoy son parte de colecciones privadas y estatales, y a las que rara vez atisbamos porque su acceso y exposición pública suele ser restringida.
Cuando sus autores crecían, no había normativas legales y acciones administrativas que garantizaran su protección efectiva como niños. He escrito recientemente sobre el origen atávico de la violencia contra los niños y cómo se remonta a las prácticas del periodo precolombino mesoamericano. Asimismo, si sumamos a ello el rígido trato y las falsas expectativas que el mundo de los adultos ha impuesto tradicionalmente sobre los niños y las niñas a lo largo de la historia, tratándolos como adultos pequeños, lo que ha sido reflejado en el arte hasta avanzado el Renacimiento, comprenderemos la importancia de examinar con una mirada crítica la producción artística local desde el siglo XIX hasta el presente, integrada en la actual muestra Extraña Infancia del Museo de Arte Costarricense. Sofía Soto Mafioli, la exhibición tiene dos méritos indiscutibles. Primero, retomar el papel del Museo de Arte Costarricense como responsable, abro comillas, de reunir y exhibir las obras más importantes de las artes plásticas costarricenses en forma metódica, sistemática y constante por medio de su colección permanente y de exhibiciones temporales, como reza la Ley 6091 en su artículo 2. Y segundo, propiciar un espacio con la colaboración de instituciones públicas que poseen colecciones artísticas y coleccionistas privados, para estimular, abro comillas, la investigación y la divulgación de los valores artísticos costarricenses. Esto es parte del mismo artículo. Hemos insistido en distintos espacios públicos hace años en que el objetivo terminal del Museo de Arte Costarricense es exhibir de forma permanente arte costarricense, ya que es el único espacio de referencia a nivel nacional para investigar en la historia del arte y avanzar la crítica profesional sobre la producción de origen local. Esta es una exhibición para adultos sobre la representación de la niñez desde dos perspectivas principales. La percepción de la niñez a través de la historia por parte de los artesanos y artistas residentes en el país y el testimonio de la niñez personal sublimado por los artistas adultos mediante el simbolismo y el expresionismo en sus obras. Como he señalado a propósito de la obra del artista costarricense Gioconda Rojas Howell, que inexplicablemente no fue considerada en la selección de esta muestra, uno de los ataques tradicionales a la pintura moderna y posmoderna ha provenido de comentaristas académicos que la han tildado de primitiva e infantil. La frase cajonera que escuchamos una y otra vez, hasta con carácter peyorativo, ha sido: eso lo puede pintar hasta un niño. En su obra Los elementos del dibujo de 1857, el crítico John Ruskin animaba a los artistas a tratar de recuperar lo que él llamó la inocencia de la mirada, para que pudieran representar la naturaleza con la frescura y vitalidad de un infante o de una persona ciega que súbitamente recobra la vista. Muchos artistas desde entonces han roto con la tradición académica, embarcándose en una experimentación de tipo regresión experimental al estado de la niñez con su gracia visual. A manera de ejemplo, Monet y Cézanne, entre los impresionistas, buscaron intencionalmente recrear el episodio de Damasco, en alusión a la explosiva experiencia visual del apóstol Pablo, como se relata en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, para expresar en la pintura la idea de una explosión sensorial a primera vista. Por ello, no debe extrañar que Cézanne declarara en 1904: quisiera ser como un niño. En las primeras tres décadas del siglo XX, el interés por la representación de la niñez y su creatividad encontró eco en los artistas, global y localmente. En el caso costarricense, miembros de la llamada Escuela de la Nueva Sensibilidad, que lideraba Teodorico Quirós, así como experimentalistas que habían vivido la emergencia de las vanguardias en Europa como Max Jiménez Huete y a nivel latinoamericano Manuel de la Cruz González, buscaron purificar, entre comillas, el arte mediante el retorno, a veces bucólico, al paisaje y al costumbrismo temático, tanto ticomeseteño como afrocaribeño.
En Europa y luego en Norteamérica, la purificación de lo que llamaban la decadencia del arte del siglo precedente tuvo lugar mediante el estudio de las culturas primitivas que se consideraban por entonces retrógradas en el mundo civilizado occidental desarrollado. De hecho, las culturas y sus artefactos primitivos eran considerados como crudas expresiones de la infancia humana y a sus creadores se los tildaba de salvajes. Expresionistas, cubistas, futuristas y hasta postimpresionistas y miembros de la vanguardia rusa exhibieron con frecuencia sus obras junto al arte infantil. Los ejemplos abundan. La obra de Óscar Kokoschka fue presentada por primera vez en 1908 junto con los garabatos hechos por niños. Por su parte, Alfred Stieglitz organizó 4 exhibiciones entre 1912 y 1916 dedicadas al arte de los niños en su legendaria Galería 291 en Nueva York. Y la exhibición Dada incluyó garabatos infantiles al lado de los trabajos de Max Ernst y sus colegas. Los artistas, sin embargo, no fueron influenciados solamente por la naturaleza primitiva de las creaciones infantiles, sino también por los modelos educativos progresivos introducidos en el sistema escolar que algunos de ellos experimentaron como niños. De hecho, la apreciación de patrones y formas geométricas con base en bloques o cubos introducidas por los juguetes educativos creados por Friedrich Frebel fueron fundamentales para el desarrollo del modernismo, como han reconocido Braque, Mondrian, Kandinsky, Klee, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Algunos artistas fueron más allá, como Lionel Feinecker, Pierre Mondrian, Joaquín Torres García, Alexander Calder, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, confeccionando juguetes para niños que incluían en sus exhibiciones o permitiendo a los niños hacer garabatos sobre sus obras como parte del proceso creativo. En el contexto costarricense, la búsqueda del autóctono supuso en muchos casos un rompimiento tácito con el modernismo abstracto hasta bien avanzada la primera mitad del siglo XX. La excepción a la regla en términos de influencia externa notoria en el arte coproducido en Costa Rica, como se observa en la muestra del MAC, fue el expresionismo de origen europeo, que se funde por una parte en la evocación del pasado y por otra en la crítica onírica del mundo que ha marcado existencialmente y rodea al artista. El principio aquí es claro: lo real se hace más vivo, fresco y conmovedor cuando revivimos nuestra infancia, sin importar lo dolorosa que haya sido esta. No obstante, tanto poetas como artistas han mimado al niño como la gran fuente imaginativa y al arte llamado primitivo para el caso europeo y nacionalista para el caso costarricense como el más vital e imaginativo. El guión de la muestra ha sido diseñado cronológicamente y dividido en 7 secciones que cubren distintos aspectos en la historia de la representación de la niñez en el contexto nacional. El recorrido inicia con las obras votivas de carácter religioso que representan a Jesús niño, como la talla en madera de fines del siglo XIX sobre el niño Jesús de Praga, de autor desconocido. Es una obra sin terminar que miniaturiza la imagen del niño, lo cual es consistente con las representaciones religiosas anteriores al siglo XV, tanto en Europa como en la América colonial. Luego se mueve a la imaginería religiosa postcolonial, como la talla en madera policromada que representa al niño Jesús y que se atribuye al taller del imaginero Lico Rodríguez. La formación y representación académica de pintores como Aquiles Vigo, Enrique Chandi y Filippo Indoni domina la escena artística en el género del retrato en la segunda mitad del siglo XIX. Sin excepción, se trata de imágenes idealizadas que revelan tanto un estatus socioeconómico alto como una aproximación romántica hacia quienes viven en condiciones opuestas del espectro social y económico. Están ajustadas a las expectativas de grupos dominantes. No obstante, las figuras revelan posturas rígidas que desafían la lógica del comportamiento infantil normal en escenas cuyo trasfondo es casi teatral. La realidad de los grupos marginales, particularmente los niños desamparados y los que se veían obligados a trabajar tempranamente para ayudar con el sustento familiar, es también representada por los artistas, pero con una tónica diferente según se trate de artistas foráneos residiendo en Costa Rica o nativos que en algunos casos experimentaron estas penurias directamente. Los primeros tratan de suscitar compasión por la miseria en sus representaciones, sin profundizar en la crítica de carácter social.
Los segundos se mueven en dos vertientes: la exposición explícita de las condiciones de los niños viviendo bajo la miseria, como en el caso de los dibujos con línea limpia y simple de Juan Manuel Sánchez en tinta sobre papel, y los otros que romantizan la vida del niño pobre en entornos bucólicos, evocando despreocupación, como en el óleo de 1931 pintado por Teodorico Quirós representando a un niño campesino. Otro tanto ocurre con Manuel con los gallos, un óleo de 1930 de Francisco Zúñiga, que también transmite bajo una luz favorable la labor de un niño ocupado en labores propias del campo. En estos dos casos no hablamos de realismo en el sentido tradicional, ya que es patente al observador atento que la obra afirma valores positivos con respecto al modo de vida campesino que fomenta la idealización del contexto rural costarricense. Otro ejemplo desde una perspectiva academicista es la obra Domingueando, un óleo de 1943 de Tomás Povedano, que convierte el incómodo viaje en carreta típica, para el que lo haya vivido de primera mano como yo, en toda una festividad para el conjunto de familiares y amigos que transitan por un incómodo e improvisado sendero rural. Ciertamente, como promueve el guión museográfico, la educación se convierte en un movilizador social a partir de la promulgación de reformas legales y constitucionales que crean la obligatoriedad de la educación primaria costeada por el Estado. Pero a pesar de su valor cívico, la educación no logra desterrar las malas prácticas en la crianza y socialización de los niños. Las medidas progresivas en materia educativa fomentan un modelo lineal de formación que perpetúa el modelo autoritario ya existente en los hogares. Los artistas costarricenses pasarán en la mayoría de los casos por una educación formal, tanto elemental como superior, pero luego se verán obligados a desaprender para intentar recobrar la creatividad que en primer lugar los llevó a las aulas, pero que perdieron en el proceso. La obra Al óleo de Luisa González Feo, de 1935, retratando a su hijo Guido Sainz a los 6 años, ilustra este punto. Doña Luisa pide a su maestro Teodorico Quirós que tutele el desarrollo artístico de su hijo. No obstante, la educación formal se vuelve un requisito de inclusión sociocultural, pero a la vez un impedimento cuando se trata de innovar creativamente. Las restantes secciones de la muestra evidencian las variaciones temáticas de la representación de los niños y su niñez, ajena a la investigación modernista del libre proceso creativo del niño, para enfocarse mayormente en metáforas de la existencia infantil, intercalando distintos tipos de simbolismo, bastante personales, sobre lo que es ser niño desde la perspectiva de adultos que se expresan por medios artísticos. No debe sorprender que el agotamiento del llamado arte contemporáneo haya llevado a ciertos artistas a retomar en la pintura el simbolismo, un estilo de tipo fantástico y onírico que tuvo lugar como reacción al naturalismo realista y al impresionista a principios del siglo XX, frente a cuya objetividad y descripción de la realidad respondieron con la subjetividad y la manifestación de lo oculto y lo irracional. Frente a la representación, la evocación o la sugerencia, de ahí la intencionalidad que se expresa mediante la metáfora. Es este el simbolismo que permea la propuesta de la joven y técnicamente talentosa pintora Sofía Ruiz Ugalde, que exhibe en la muestra su óleo y tinta sobre tela del 2017 Conejo Blanco de su serie Black Forest y su obra titulada Palidez de su serie Fricciones del 2014. La obra de estilo simbolista enfatiza el mundo de los sueños y el misticismo, así como diversos aspectos de la contracultura y la marginalidad, como el esoterismo, el misticismo, el terror, la muerte, el pecado, el sexo e incluso la perversión. La pieza al óleo, Pintura para una incertidumbre blanca, realizada en 1970 por Jorge Manuel Vargas, es notable por su exploración del inconsciente a partir de una representación figurativa que evoca la meditación esotérica. Indistintamente de si conocemos la historia personal del artista, que a menudo está encubierta por un velo de negación, es un hecho que las evidencias de la niñez en particular y de la vida en general provocan en el artista que gane una perspectiva a veces pesimista y otras veces evasiva como actitud existencial. En el contexto de la muestra Extraña Infancia, el aporte medular, sin negar por ello el mérito de la curaduría al crear una lectura cronológica con apoyos didácticos como ilustraciones de libros, fotografías y memorabilia, son las obras en pintura al óleo y grabado en madera de Francisco Amiguetti Ruiz.
no solo estar sobre representado en la muestra con 13 piezas, 4 pinturas al óleo, 6 grabados, un dibujo, además de las ilustraciones de 2 de sus libros de gráficas y poemas más conocidos, sino que también es uno de los pocos que testimonia con transparencia el problema de fondo sobre la representación de los episodios de la niñez que marcan la existencia del artista y al observador por igual, la inocencia perdida. Ninguna lectura puede obviar el impacto transversal de las obras de Amigetti incluidas en Extraña Infancia, 11 años después de su muerte. Las piezas exhibidas representan un periodo que va de 1936 a 1982. Vemos la progresión consistente de Amigetti hacia un estilo personal, definido aquí como lenguaje formal, cerrado y definido, aplicado a una individualidad creadora que en su caso debe admitirse como ligado a un medio determinado de creación. En este caso, el grabado en madera, tanto en blanco y negro como en color, en el que logró conciliar idóneamente sus pretensiones iniciales como pintor con sus reales posibilidades de concreción como xilógrafo dentro de un concepto plástico expresionista. He manifestado antes mis preferencias por sus grabados en blanco y negro, por ser los más fecundos como testimonio de su sensibilidad en la figuración expresionista. Pero Amigetti prefirió el color por razones estilísticas y personales. Lo vemos claramente en Discordia Roja, obra de 1969, donde el autor, como en muchas de sus obras, participa como el niño que observa atentamente de espaldas al espectador en las sombras, el rojo estertor de la violencia protagonizada por adultos. En sus cromos y xilografías gana el frontalismo, explorado ya en su pintura al óleo que practicó hasta fines del decenio del 50 y que estuvo centrada, como apunta la muestra, en grupos familiares y retratos. Al interpretarlo ahora, profundiza la expresión del contenido dramático o tragicómico, como se evidencia en su óleo sin título y sin fecha, de cerca de los 40 sobre una familia campesina. Amigetti recupera en ese quehacer el concepto unitario del grabado, la conjunción en una personalidad del dibujante y el artesano grabador, una tradición interrumpida durante casi 3 siglos después del declive de la xilografía realizada por los gremios artesanales en el siglo XVI. Esto es cierto, sobre todo, en sus obras monocromáticas. Una en particular destaca en la muestra, la xilografía que ilustra su libro Francisco en Costa Rica, publicado en 1966. Nuevamente aquí Amigetti es el artista que encarna al niño dibujando con un tizón en la oscuridad de la que parece su casa de infancia en Cartago. No olvidemos que Amigetti, en su comunión conceptual con el expresionismo alemán del grupo Die Brücke, el puente, opta por el grabado en madera por estar ligada su práctica a la superficie, a la materia misma. Su mundo se expresa por medio del color, principalmente el negro, y la textura que participa como testimoniador del recuerdo que él mismo encarna temáticamente en distintas obras expuestas. Ejemplo de ello, el niño de la parte inferior de la Gran Ventana en 1981, o el de la Iglesia de la Soledad realizado en 1985, o en el caso de la presente muestra, su cromoxilografía de 1969, El niño y la nube. El niño en su caso, el niño viejo, es una constante que posiblemente lo exhibe como protagonista, como el acusador que tratamos de negar en nosotros, ese ser profundamente perceptivo que vive enriqueciéndose por la experiencia y puede ser cósmico, desafiante, agresivo, irónico y poético. Explota, no obstante, la mirada desafiante del niño contra un felino en su grabado de 1969, Conflicto de niño y gato. Esta pieza en particular es consistente con una de las características de su vida y obra. Me refiero a un comportamiento constante pasivo-agresivo, no necesariamente hostil, que unas veces reclama del espectador atención hacia el pasado que recuerda con emoción, y otras, hacia la malignidad naturalmente humana, pero sublimada en fábulas y mitos, y algunas veces como crítica onírica del entorno sociocultural cuyas realidades conocía tan profundamente. Todo ello, además, se comunica mediante una sencillez de composición y concepto dominado por una directriz sensible, revelada en la continua evocación nostálgica. Sin recurrir a complicados temas, colores, formas y conceptos, nos ha legado una obra de enorme consistencia. Ya sea que el artista responda o no a las normas socioculturales imperantes a lo largo de la historia costarricense, es un hecho
que la fascinación por la representación del niño y la niñez, indistintamente del estilo, es una moneda de dos caras. En una cara tenemos al adulto observando y describiendo con distancia e incluso negación, y en la otra, transfiriendo encontradas emociones sobre lo que recuerda y niega de una niñez que lo ha marcado psicológicamente. Al final, una sublimación de lo que localmente consideramos extraña infancia, pero que en realidad es el fruto de un rito de iniciación que conceptualmente designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona o de un artista. Para nuestros efectos, el rito de pasar de la infancia a la madurez artística, con la inevitable nostalgia que esto acarrea a las pretensiones del artista. Decía Pablo Picasso que todos los niños son artistas. El problema crucial es que cuando crecemos es difícil mantenernos como tales. La mirada extraña que plantea el guión curatorial del Museo de Arte Costarricense hacia la infancia y la niñez es definitivamente una oportunidad, tanto para el espectador, los mismos artistas y la comunidad de críticos e investigadores de arte, para poder adentrarse en cómo en Costa Rica hemos venido nosotros analizando y utilizando el sujeto del niño, cómo desde el arte religioso hasta las expresiones más contemporáneas podemos realmente entender la maravilla creativa de los procesos que entraña la niñez y los niños. Debemos al arte moderno una concepción más clara sobre estos procesos y la incorporación a veces con visos primitivos en el arte moderno. Sin embargo, la riqueza está en justamente poder reentrenar nuestro ojo para aprender a mirar de otra manera. Les habla Juan Carlos Flores para Arts Criterium.